Hoy vamos a conocer al ministro de Hidrocarburos, don Víctor Hugo Zamora, que está con nosotros en el estudio. Gracias por venir. Miriam, un gusto. Bienvenido buenas a Hora noches. 23. Muy buenas noches. Qué gusto conocerlo, saber quién es usted, qué está haciendo, cómo está trabajando, lo último que ha pasado con YPF, pero empecemos por el principio, para que la gente lo conozca un poquito más. Un gusto, Miriam, un gusto compartir en este programa tan importante para la información que recibe la teleaudiencia boliviana. Bueno, ¿quién es Víctor Hugo Zamora? Yo soy un tarijeño que viene de una familia que ha trabajado mucho en el desarrollo productivo de Tarija. Mi padre fue un ingeniero industrial que tuvo la oportunidad de montar muchos de los ingenios que tenemos en Bolivia. Fue parte de todo ese proceso de industrialización importante que tuvo la Corporación Boliviana de Fomento. Y claro, a raíz de esa formación es que nosotros también nos interesamos mucho en ello. Tengo una familia de 5 hijos, mi madre todavía vive, mi padre ya no. Y bueno, tuvimos la posibilidad de criarnos con 6 hermanos, entre 6 hermanos, 5 hombres y una mujer. La reina de la casa. La reina de la casa. Y claro, fuimos formados en diferentes lugares de Bolivia en nuestra etapa inicial por el trabajo que tenía mi padre. Y terminamos en Tarija siendo bachilleres del Colegio La Salle, siendo universitarios en la Universidad Juan Michel Saracho. Estudié la carrera de Ingeniería Forestal. ¿Forestal? Sí, sí. Tuve la posibilidad de hacer posgrados, muchos posgrados en medio ambiente con mención hidrocarburos. Soy magíster en medio ambiente. Estoy a un paso del doctorado que ya por falta de tiempo, no sé si algún día lo podremos defender con la Universidad de Sevilla, España, pero vamos a intentar llegar a la etapa final de nuestra formación. Y bueno, hemos trabajado mucho en lo que es la institución pública y el sector privado en Tarija. Fuimos parte de muchos espacios, lugares de administración pública, a invitación de gente muy importante que nos dio la oportunidad de ser representantes allá. Fui concejal municipal en Tarija, fui miembro del consejo departamental en aquel entonces de la prefectura del departamento, en la época donde empezaban a incrementarse los recursos por concepto de regalías en el departamento. Fui posteriormente parte de todo un proceso de desarrollo productivo a través de las consultorías específicas y de la inversión privada en el sector vitivinícola. Fui parte de la transformación de la uva de mesa en el departamento de Tarija, financiado por USAID. Y claro, en esos momentos desarrollamos actividades que mejoraron la producción y la competitividad de la uva de mesa en el departamento. Desarrollamos actividades en el sector petrolero con intervenciones específicas desde afuera, desde lo privado, principalmente en lo que era el monitoreo de reservas, en el tema de alternativas de intervención de todos los operadores en lo que eran los sectores productivos afectados por la intervención. Y bueno, posteriormente fui ya invitado por un grupo de personas que conformamos una agrupación ciudadana. Esta nuestra agrupación ciudadana se llama UNIR. Mire, para que se enteren todos. Y soy el presidente de la agrupación. De UNIR. Sí, coordinamos mucho con el licenciado Oscar Montes, que fue alcalde bastante tiempo en Tarija y que generó la transición entre la historia de Motete Zamora y toda la vieja guardia que manejó y administró Tarija a la nueva, al nuevo momento que vivía emergente y la juventud tarijeña de aquel entonces, donde estaban Oscar Montes, Mario Cosío. Nosotros nos incorporábamos ahí un poco más jovencitos a todo ese esquema de administración pública, y a partir de ello fuimos ya parte de la nueva época, si se puede hablar de ella. Es el tema de la administración de 10 años, donde nosotros fuimos parlamentarios, fuimos diputados 5 años, senador otros 5,
Y claro, me sirvió mucho la formación universitaria porque fui presidente de la Confederación Universitaria Bolivia. Fuimos dirigentes universitarios nacionales. Ese quizás ha sido su... Fue uno de los momentos... ¿La patada lanzadora? Claro, fue el momento de proyección más importante en la vida política. Pese a que desde jovencitos nos gustó hacer política, fuimos honestamente parte de toda la estructura política porque nos interesó la política desde el bachillerato. ¿Cuándo salió bachiller? El 87. El 87. Yo voy a cumplir ya casi 50 años. Uh-huh. Aunque no parezca. Pero bienvenidos. Aunque no parezca. Bienvenidos, los 50. Y le están lanzando piropos de este control. Porque dice que no parece. Bueno. Ahora, en medio de todo, de toda esta actividad, ¿dónde estaba el joven que quería disfrutar de la vida, deportes, música? Disfrutamos mucho. Hay tiempo para todo. Fui un deportista de mucha trayectoria competitiva. Yo fui parte de las selecciones de fútbol, mis hijos juegan fútbol, mi familia respira el deporte de una manera competitiva permanente. Tengo 4 hijos hombres. ¿Solamente varones? Puro varones. Y la esposa es la reina de la casa. Y si buscaba a la mujer, creo que iba a tener un equipo de fútbol también. Sí, seguro. Entonces tuvimos la necesidad de hablar tanto de deporte porque lo hacíamos, lo practicábamos. Fui también parte de las artes marciales, fui competidor internacional, recibí una medalla de plata en algún momento sudamericana en el nivel competitivo de artes marciales. Y últimamente, para no dejar de la actividad deportiva, bueno, nos dedicamos a algo que nos gustaba mucho, que era el tiro con arco. Y fuimos parte de la selección boliviana, ahora último en estos Juegos Sudamericanos que hubo en Bolivia. Estuvimos ahí representando a Bolivia ya como competidores de deportes menos de contacto, pero no menos competitivos, como son... A los que nos estamos abriendo, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvimos ahí. Así que el deporte es parte de nuestra vida. Mis hijos son todos ellos deportistas. Uno de ellos prácticamente ejerce como actividad profesional el deporte, juega en la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. ¿En qué equipo? Estaba en Bolívar, estuvo en Oriente Petrolero, ahora está en Always Ready, así que es arquero él. Y bueno, los otros que vienen por atrás, que son más pequeños, también andan con la ilusión de algún día ser muy competitivos y profesionales en el tema deportivo. Qué lindo conocerlo desde ese lado, ¿no? Como deportista, como persona que además ha comenzado desde la universidad dentro de la política. Realmente es valorable lo que usted ha hecho, además conociendo gestión. Ha hecho gestión también, ¿no es cierto? Porque para ser ministro tiene no más que tener conocimiento de aquello. Creo que lo más importante en la gestión pública es ese equilibrio que debe existir entre el criterio, el conocimiento de la administración pública, que es un poco el don político, y equilibrar con la parte técnica. Tiene que haber también un criterio técnico, y me parece que la mejor forma de representación en los espacios ejecutivos es esa combinación entre lo político, la experiencia de administración pública, y el conocimiento técnico. Creo que esa es una simbiosis y una estructura de conocimientos que ayuda mucho cuando uno está administrando la gestión pública, y más cuando existe crisis. Ahora, ¿estamos en crisis? No, bueno, vivimos una crisis política y democrática muy dura, histórica. Yo fui parte de formación, incluso de foquismos revolucionarios en nuestra época de juventud, donde los códigos eran agresivos. Esta revolución que vivimos democrática fue muy pacífica. Se sale de todas formas de lo que aprendimos mucho en la resolución de conflictos en esas etapas de formación en la universidad. Usted era niño cuando era la época de la dictadura. Sí, pero además teníamos como las experiencias agresivas de las tomas de instituciones militares agresivas, las armas, cuál era la tesis de aquella época. Bueno, la revolución la hacen las personas, las armas están en los cuarteles,
los soldados son el pueblo, hay que tomar las armas y hay que hacer la revolución. Esa era la tesis que se manejaba desde el momento de la izquierda universitaria de aquel entonces. Este movimiento cívico tomó instituciones militares con niños de 2 años en los hombros, con la familia en la mano y pidiendo a los policías y militares que se unan al pueblo. Eso no está en ningún manual de toma de instituciones militares, pero ocurrió. Por eso es que este momento de crisis democrática tiene una connotación histórica. No creo que en ningún país de Sudamérica y en la historia de las revoluciones de los países sudamericanos y del mundo haya existido este componente transversal pacífico tan importante en la revolución democrática que se vivió este año. Y claro, dejó como una transferencia y un legado constitucional lo que somos ahora, un gobierno de transición, democrática, constitucional, pacífico, que finalmente va a tener que devolverle a quienes sean electos instituciones sólidas, viables y que permitan desarrollar una gestión en beneficio de la gente de manera muy ágil y más eficiente. Bajo ese trabajo y lo que usted nos está comentando, ¿cómo va a devolver las instituciones que están bajo su cargo en este momento? ¿Cómo las ha visto para empezar? ¿Cómo las ha recibido? YPFB, por ejemplo. A ver, hemos recibido instituciones muy complicadas dentro de su administración, pero creo que abandonadas y maltratadas en la etapa final. En el momento que sintieron que se derrumbaba el gobierno de 14 años, empezaron a tomarse acciones muy complicadas. ¿Cómo cuáles? De irrespeto a la institucionalidad. Esa casa, el pueblo tenía las computadoras y todo lo que es el equipamiento de la institucionalidad botado. Y es más, maltratado, como queriendo dar un mensaje de que después de nosotros el desastre. Y eso creo que no es un buen mensaje para la población, pero además no es un buen mensaje para nuestras futuras generaciones, que son las que nos van a reemplazar. Y por cierto, ahora nos van a reemplazar más rápido. Ese movimiento juvenil que hubo nos va a sustituir muy rápido a los políticos. Yo siento que estamos ya en una etapa de transición. Y estos jóvenes que tuvieron el protagonismo en este proceso nos van a reemplazar muy rápidamente. Nos apena decirlo, pero es una realidad. Y con un sentido de pertenencia de Estado, de protección al Estado, muy fuerte, porque nacen de una revolución pacífica. Y ellos se van a hacer cargo. La alegría de esto es que son nuestros hijos. Sí. ¿No es cierto? Y creo que ellos ahora están siendo los que van a asumir después la posta que les vamos a dejar nosotros. Esa es la posta que le tenemos que dejar. Ahí vamos con la pregunta de que debemos dejar instituciones expeditas en la próxima gestión. ¿Qué significa esto? Debemos constituirnos en custodios, primero de la democracia. Nuestro principal mandato es elecciones transparentes y recuperar la credibilidad democrática de un pueblo que siente que la democracia es parte de su libertad. Y por eso puso por encima hasta de los temas económicos su libertad democrática. Miren ustedes, hay un mensaje que nos daban el otro día un grupo de jóvenes cuando llegábamos a un aeropuerto. Nos decía: miren, ministros, sentimos de que este es un momento de menos recursos, pero de más alegría. La gente se siente feliz con la transición, porque ha puesto por encima de la caída de los ingresos, de la crisis económica que está viviendo, la reivindicación democrática y su libertad de vivir en democracia. Entonces, con seguridad que esta historia a futuro va a hablar mucho más de lo que está hablando ahora, porque vamos a empezar a sentir las bondades de una transición que fue fruto de la reivindicación de una juventud que buscó una libertad democrática. Ahora nosotros debemos entregar estas instituciones no solo con ese principio de democracia, debemos entregarla con información transparente. ¿Y eso? ¿Y cómo está la información de YPFB? ¿Lo que dijo el ex presidente es real o no es real? ¿Está en quiebra o no está en quiebra? Dicen que no es muy ético hablar de las gestiones anteriores. Sí. Y más aún cuando se tiene a gente de la misma región y de
alguna formación similar a la que tenemos. Pero hay que decir algunas verdades porque es la historia la que nos convoca a esto. La primera verdad es que 14 años de un poder absoluto desgastaron mucho la representación de la institucionalidad a través de las autoridades. ¿Cuál fue el desgaste? Primero, el no tener mecanismos de control fiscal en todos sus procesos y procedimientos que relajaban mucho la forma de actuar con la institución pública. Es decir, nadie cuidaba las formas de cómo se debería administrar la institución pública. ¿Qué nos encontramos, para ser más específico? Nos encontramos con administraciones relajadas que no tomaban en cuenta recomendaciones, por ejemplo, de auditorías internas, de auditorías de Contraloría, de recomendaciones que ejercían las instituciones de control fiscal. Y claro, al no hacer caso a esas recomendaciones porque creían que podían hacer lo que creían y lo que podían sin tomar en cuenta los mecanismos de control fiscal y las formas de cómo se administra la función pública, claro, nos encontramos con que la institucionalidad ha quedado deteriorada. ¿Y las personas que estaban a cargo de estos puestos, por ejemplo, profesionales en su área? ¿Saben cuál fue el principal problema que encontramos? A ver, el Ministerio de Hidrocarburos con cuentas congeladas. Desde el 2015, porque no se tomaron formas de remitir los informes correspondientes sobre los gastos que se realizó sobre alguna cuenta, y esa cuenta se la congeló. Y nadie se encargó desde el 2015 en restituir esa cuenta, porque es una cuenta que va a servir para el funcionamiento del ministerio. Sobre el personal, un hacinamiento centralista terrible. Es decir, a ver, Hidrocarburos en La Paz tiene unos 200 funcionarios. Tarija y Santa Cruz y Chuquisaca, que son departamentos productores que también deberían hablar, respirar, comentar, debatir sobre el tema de hidrocarburos, proponer sobre lo que van a ser las políticas de hidrocarburos, tienen 2 o 3 funcionarios. Nada más. O sea, todo se lo centralizó en La Paz, que me parece muy bien, es la sede de gobierno, debe tener su importancia, pero nunca se pensó en devolverle a los departamentos productores la posibilidad de que se construyan las políticas de abajo hacia arriba. Siempre la decisión paternalista de que con el dedo, desde un centralismo, vamos a decidir qué ocurre cuando los hidrocarburos salen de esos departamentos que están en el sur, que están en occidente y que en este momento nos están generando la riqueza. Yo no me imagino, por ejemplo, a Potosí no hablar de minería. Claro. No me lo imagino a Potosí. No me imagino a Pando, Beni, a no hablar de recursos forestales o de ganadería, Santa Cruz, Beni. No me imagino a Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz no hablar de hidrocarburos. Es decir, le han puesto un candado al incentivo que debería tener la población, todos estos departamentos productores, a través de una política centralista. Sumado a ello, la poca información. Yacimientos fue una isla. Yacimientos fue una institución que trabajó al margen de las cabezas de sector que definen las políticas. Hasta el extremo de que cuando llegamos pedimos, a ver, viceministros salientes, información sobre reservas. No tenemos en el ministerio. El ministerio no tenía un dato de las reservas hidrocarburíferas de este país. Cuando les pregunto por qué, porque cada que le preguntábamos a Yacimientos nos decía, paguen unos pesos y en estas páginas ustedes saquen sus conclusiones. Es decir, nunca se dejó una información oficial, formal, del ente operador para entregarle al ministerio y al pueblo boliviano información clara sobre lo que estaba ocurriendo con el negocio. Ese fue nuestro primer desafío. Lo logramos muy rápido y fue una de las grandes fortalezas para sostener el negocio. Ahora fuimos al Brasil a negociar una adenda que obligatoriamente la debíamos negociar
en un momento en que el tiempo del contrato se acabó, pero no se acabaron los volúmenes comprometidos con el Brasil. Entonces sí era necesario que ustedes hagan esto, porque ha habido voces que decían, como son parte de un gobierno de transición, no deberían haber hecho esta adenda. Era obligatorio. Era obligatorio, muy bien. Y era parte de la gestión ya que teníamos como transición. En algún momento hablábamos con la presidenta y la presidenta nos encomendó de muy buena fe, además con el criterio y la sensibilidad que la caracteriza. Una presidenta excepcional, porque tiene inteligencia y sensibilidad, combinación perfecta para administrar un Estado con sentimiento y con inteligencia. Y creo que eso es lo que vamos a añorar después de la transición. Ojalá encontremos una figura muy parecida que nos permita garantizar ese sentimiento. Pero bueno, nos encomendó a hacer un negocio que garantice que ese corazón siga latiendo para que podamos seguir teniendo la inyección de recursos para el Estado boliviano. Ese corazón de recursos que significan los hidrocarburos y el negocio con el Brasil continúe funcionando. Se estaba cortando. Claro. ¿En qué nos va a beneficiar la adenda? A ver, el Brasil y Bolivia han tenido una historia importante de negocios más de 45 años, 25 previos al gasoducto y 25 post inversión en ese ducto que hicimos al Brasil, y que lo hicimos con plata del Brasil, no con plata boliviana, cuando teníamos 1 a 2 TCFs de reserva, es decir, no teníamos gas, sí teníamos la posibilidad de tener gas. Y cuando empezó ese negocio, claro, se hicieron acuerdos que a la larga quedaron medios obsoletos y que nos complicaron, por ejemplo, precios vinculados a los líquidos. El gas que nosotros pagamos al Brasil tiene una discusión y un debate de precios vinculados a los fuels, porque así se hacía antes. No es porque estuvo mal hecho, es porque así se hacía antes. Ahora el gas se negocia en función a los precios del valor del gas en el mundo, pero nuestro contrato todavía tiene esa característica. Volúmenes que nosotros deberíamos cumplir en rangos demasiado amplios entre los mínimos y los máximos. Es decir, si en el día el Brasil nos nominaba 14 millones, había que entregar los 14, que era el volumen mínimo. Si nos nominaba 30, teníamos que darle los 30. De 14 a 30 millones es una locura pensar que en medio día uno puede migrar de los 14 a los 30. No se puede. Pero existía esa relación contractual. Y si Brasil en la mañana nos decía 14 y en la tarde nos decía 30, nosotros debíamos entregarle así. Ese era un tema que jamás existió en el mundo, pero que Bolivia y Brasil tenían ese mecanismo y esa forma de negocio, y que lógicamente por la falta además de honestidad en nuestro volumen real, es decir, por la falta de honestidad en decir esto es lo que tenemos de gas real, nos complicó mucho. Porque le dijimos al Brasil, nosotros tenemos harto gas, tenemos un mar de gas, y nosotros vamos a ser el corazón energético de Sudamérica, y nosotros podemos darle lo que ustedes nos pidan. Pero cuando empezó el negocio y empezó la forma de relacionarnos, resulta que lo que nos encontramos es que nos pedían un monto y nosotros no podíamos cumplirlo. ¿Por qué no? Porque no teníamos ese mar de gas y no teníamos esa cantidad de gas realmente. Era un negocio que se gestó bajo una ilusión propuesta por una farsa del gobierno boliviano. Ahora, y eso nos ocasionó multas, nos ocasionó volúmenes que el Brasil pagó y no pudo retirarlo, no porque no quería, sino porque nosotros no podíamos entregarle. Ese mínimo de 14 tuvo incumplimientos de muchos años y nos generó la complicación de acumulación de un gas que el Brasil pagó y no lo retiró, y ahora lo debemos entregar. Y en esta adenda que hemos empezado a negociar, debemos empezar a cumplir con esos volúmenes que el Brasil debe recibir sin pagar, porque ya lo pagó, y eso significa un buen tiempo y un buen restituir volumen. Lo que se ha incumplido. ¿Qué era lo que íbamos a tener? Que estos primeros meses el Brasil iba a retirar gas y no lo iba a pagar. Lo primero que conseguimos es decirle no. Esta parte pagan,
y esta otra parte no pagan. Es lo que se le va a restituir. Y eso vamos a tener unos 12 meses de restitución, porque ellos decían que unos 3 meses deberían retirar gas sin pagar para restituir eso, y eso nos iba a generar una complicación financiera terrible. Entonces, creo que fue uno de los grandes logros el que en este tiempo de los 70 días iniciales que vamos a redactar la adenda final, tengamos un volumen de 19.25 millones que nos van a continuar pagando. ¿Qué significa esto? Que esos 19.5 son prácticamente nominaciones que estabilizan con volúmenes anteriores los ingresos de Bolivia. Lo primero que le hemos dejado en nuestra transición a la presidenta Áñez es la tranquilidad de que va a tener platita, y al Estado boliviano de que no va a haber una complicación financiera. Esa es una buena noticia. El saldo de los 19.25 hacia arriba hasta los 30 en estos 70 días van a ser cubiertos a cuenta de los volúmenes que el Brasil ya pagó. Y claro, hay que mantener la fe del Estado entregando ese gas que ya fue pagado. Exacto. Entonces, uno de los temas más importantes, creo, de esta negociación, y que le permite a Bolivia tener tranquilidad en el tema de la estabilidad económica y tranquilidad en el mercado interno. Que eso muchos se preocupan. Dice, claro, si el Brasil nos quita el gas, pero va a haber y para tenemos el país. Para el país está garantizado, no hay suba de precios, no hay falta de combustibles y tenemos cierta estabilidad. Para terminar la entrevista, ahora dígame, ¿cómo está YPFB? ¿Está en quiebra? No está en quiebra. No está en quiebra. No está en quiebra. Está sana y salva y goza de buena salud. Eso. Así que lo dejamos con mucha claridad. Sí hay que hacer una reingeniería, porque es lo mismo cuando en una casa uno gana un buen sueldo y después tiene menos ingresos por un sueldo bajo. Lo que tiene que hacer es reajustar un poco las cosas, o por un sueldo medio, no diremos bajo. Como quien dice, apretarse el cinturón. Hay que apretar un poco los cinturones, hay que mejorar las formas, hacer más eficientes las formas de administración. Pero el negocio del gas está garantizado, la estabilidad de nuestros mercados también, nuestros precios estables. Es decir que lo que intentaron hacer de la destrucción de ese equilibrio económico, rompiendo un ducto, complicando la relación, sacrificando a ciudadanos en La Paz sin combustible, mucha gente que no entendió que eso podía degenerar en una crisis final energética irreversible, no ocurrió. Gracias a Dios. Y creo que ese es uno de los últimos mensajes que le dejamos a la población, que hemos respirado un momento muy crítico. Vamos a tener alternativas para ese City Gate que es Sencata, se llama una planta de Sencata. Ojalá que la tengamos en la zona sur. Tenemos ya contactos con la OEA y el alcalde Revilla para que podamos conjuntamente armar. Esa es una noticia nueva. Que la vamos a dar en su momento conjuntamente con el alcalde, y que ya no vamos a depender solamente de Sencata en algún momento, sino vamos a tener otra oportunidad. Quiero comprometerlo para que venga, por favor, para vamos una próxima y nos cuente. Le agradezco mucho. Sobre esta sorpresa, pero antes, por favor, yo sé que ha traído un regalito nuestro arbolito. Estamos. Me ganaron con la primer roja, pero me alegra su que haya sido. Roja. Me alegra que haya sido una activista muy importante la que haya hecho eso. Ah, Yanis, sí. Muy linda ella. Sí, sí, además la queremos mucho. Sí, donde usted guste y por favor. Vamos a. Háganos el honor de darle un mensaje al país. Bueno, nuestra activista dejó un mensaje de amor. Yo quiero dejar un mensaje de paz. Después de haber vivido tantos momentos críticos de relacionamiento entre bolivianos, creo que estas fiestas nos deben llevar a entender que la paz, la armonía, el trabajo y el entendimiento entre nosotros es lo que nos va a permitir el desarrollo actual, pero permitir que nuestros hijos vengan con mejores posibilidades de éxito en su vida cotidiana. Deseando esa paz, esa unidad y que el niño Dios llegue a todos los hogares, quiero entregar el obsequio para que el arbolito de Navidad, símbolo de nuestra Navidad, nos ayude a entendernos entre bolivianos. Muchas gracias. Ojalá. Gracias a usted por venir. Muy amable. Gusto conocerlo. De nuevo le doy un beso y le agradezco por informar permanentemente con la verdad a toda la población. Muchísimas gracias. Gracias, ministro.